En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también, yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, hermanos seminaristas. Un saludo cordial pues a cada uno de nuestros hermanos que están en la mañana, pues todos los días nos acompañan para la celebración de la Eucaristía. Queremos pues pedir de manera muy especial al Señor en este día por la salud de todos nuestros hermanos, familiares, especialmente aquellos que quizás últimamente pues le han diagnosticado positivo del coronavirus, para que el Señor pues les acompañe. En este día, como hemos dicho, ya estamos culminando el tiempo de Navidad. Mañana culminamos el tiempo de Navidad con la celebración del bautismo del Señor. Y en esta semana, pues en estos días, la palabra de Dios nos ha venido hablando de muchas cosas interesantes. En este día, la primera lectura del apóstol San Juan nos va a hablar, nos tiene muchas ideas. Sin embargo, de esas muchas ideas podríamos retomar dos que me parecen muy importantes. Y la primera es que dice el apóstol San Juan: la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y aquí hay una afirmación muy importante: si pedimos a Dios conforme a su voluntad. Quiere decir que ciertamente Dios nos ha invitado a que le pidamos, a que oremos los unos por los otros, a que oremos por nuestras necesidades. Sin embargo, la oración y la petición que nosotros hacemos siempre tiene que ir conforme a la voluntad de Dios. Y la pregunta sería: ¿dónde encontramos nosotros la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios ciertamente que la podemos encontrar en su palabra. Y claro que Él nos la manifiesta también en la oración. Cuando nos ponemos en oración, cuando le pedimos a Él que nos conceda la gracia de poder discernir aquello que Él desea para nosotros. Alguna vez Jesús decía: pidan al Espíritu Santo porque Él pide conforme a la voluntad de Dios. Por eso nosotros pues tendríamos que ser como cristianos asiduos a la oración, pero una oración con la gracia del Espíritu Santo, tal manera que nuestra oración siempre vaya conforme a la voluntad de Dios. Muchas veces nuestra oración es muy individualista, nuestra oración muchas veces es egoísta, muchas veces es muy particular, solamente nos acordamos de nosotros y nos olvidamos de los demás. Y por eso nuestra oración pues siempre tiene que ir según la voluntad de Dios, para que esa oración pues sea escuchada.
Otra idea muy importante que dice la primera lectura en este día es que todo el que ha nacido de Dios no peca. Y a veces uno puede pensar, bueno, nosotros todos somos bautizados, hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios. Por tanto, todas nuestras acciones son buenas porque somos bautizados, somos hijos de Dios. Sin embargo, tendríamos que pensar que ciertamente somos hijos de Dios, pero no porque somos bautizados, no porque quizás creemos y decimos que creemos, pues ya no pecamos. De hecho, la primera lectura nos habla de pecados que llevan a la muerte y pecados que nos llevan a la muerte. Sin embargo, para nosotros los cristianos la norma sería no pecar, no cometer pecados. Sin embargo, ciertamente que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida normal, en nuestra ordinariedad de nuestra vida, uno pues puede saber que pecar, eso pues solamente Jesús, que fue el único que no cometió pecado. Sin embargo, nosotros pues todos los días tenemos que pedirle al Señor que nos conceda la gracia de no pecar, de caminar en nuestra vida cristiana, de caminar en este mundo según su voluntad. Y bueno, ciertamente somos nacidos de Dios, pero el bautismo nos introduce a la vida cristiana. Y yo creo que el apóstol San Juan, cuando dice que todo el que ha nacido de Dios no peca, es porque él sabe que somos introducidos por medio del bautismo a la iglesia, pero nos queda la responsabilidad del compromiso, nos queda la responsabilidad del permanecer. El bautismo nos introduce como puerta de la vida cristiana. Sin embargo, en la vida cristiana nosotros tenemos un compromiso de permanecer en esa vida cristiana. Y ciertamente algunas veces pues yo he dicho que por ejemplo cuando se entra a un trabajo, pues el primer día es el día de entrada. Sin embargo, el que va a trabajar tiene que tener actitudes, tiene que tener algunos elementos que le ayuden a perseverar en ese trabajo, porque si no, entonces puede ser despedido. Así puede ser nuestra vida cristiana. El bautismo nos introduce, pero para que nosotros no pequemos, tenemos que tratar de conformar nuestra vida, de comprometernos y de permanecer en ese camino de discipulado, en ese camino misionero. Y una última idea de este día es la que nos presenta el Evangelio. Juan siempre sabía cuál era su papel en la historia de la salvación, o por lo menos fue consciente de ello. Juan sabía que su papel era introducir a Jesús, el de darlo a conocer, y por eso en el Evangelio del día de hoy, pues su frase final es: es necesario que Él crezca y que yo venga menos. Es decir, que Él siempre conocía cuál fue su papel, saber que tenía que introducir al Hijo de Dios en el mundo, darlo a conocer, pero cuando fuera dado a conocer, Él tenía que ir a menos, es decir, no podía colocarse como el Mesías. Ciertamente que ese es el papel de nosotros los cristianos, dar a conocer a Jesús, no apropiarnos de su misión, sino que en cada cosa que hagamos, saber que Cristo tiene que ser el primero y quizás olvidarnos de nosotros mismos. Entonces pidamos al Señor pues nos conceda en este día la gracia de poder siempre conformar nuestra vida a la voluntad de Dios, tratar siempre de luchar contra el pecado y también pues tener en nuestra vida cristiana ese deseo como lo tenía Juan Bautista, de que Cristo siempre sea conocido y que utilizando todas nuestras capacidades, todos nuestros elementos positivos que tenemos de nuestra vida, todos nuestros dones, carismas, pues que Él sea conocido y que incluso nosotros vayamos desgastándonos para que Él sea siempre el primero en el mundo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les invito a que oremos por el incremento de las vocaciones. Señor Jesús, tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres.
pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Para ella llamaste, consagraste, enviaste a los apóstoles. Nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo, y danos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que tu obra se realice en el mundo para bien nuestro y gloria de tu eterno Padre. Amén. Santa María, San Liborio y San José, rogad por nosotros. Tengan buen día. Igualmente, Padre.